drive a car because they run on gas. And if I did, it is run on biomass. I ride a bike or sometimes a skateboard. So fuck off all you drivers and your yummy hordes. Sitting all day in the traffic queues, I'm a better anarchist than you. I don't eat meat, I just live on moldy chives or the donuts that I found in last week's dumpster dives. You people in that restaurant, I think you are so sad when you could have been eating bagels like the ones that I just had. I think it is the same all the birds watching. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pásame un Libro. Y en esta ocasión vamos a estar platicando del libro Complexity, A Guided Tour, por la doctora Melanie Mitchell del Instituto Santa Fe. El Instituto Santa Fe es un centro de investigación que se especializa en ciencias de la complejidad, en fenómenos complejos, en estos fenómenos que no podemos estudiar a partir nada más de conocer cómo se comportan sus constituyentes individuales, sino que necesitamos de otro tipo de herramienta para estudiarlos, y esas herramientas constituyen el corpus de lo que hoy se llama la ciencia de los sistemas complejos o simplemente ciencia de la complejidad. Hay pocos en el mundo, hay pocos centros especializados en el estudio de estos sistemas mediante esas herramientas, y uno muy importante es el Centro Santa Fe. El Instituto Santa Fe, perdón. Y el Instituto Santa Fe tiene una plataforma que se llama Complexity Explorer, y de la cual es quien estuvo empujando esa plataforma, pues fue justamente Melanie Mitchell. Melanie Mitchell estudió en Michigan con Douglas Hofstadter y Holland. Computación, ¿no? Hizo su doctorado ahí en computación y se la llevaron a trabajar a Nuevo México, y de allí pues encajó completamente en el Instituto Santa Fe. Ella es especialista en inteligencia artificial. Y es una de esas especialistas en inteligencia artificial que habla con lo que es, ¿no? Con las limitaciones que tiene la inteligencia artificial, y reconociendo eso y reconociendo cómo actúan las distintas empresas gigantes de la información. En estos últimos días que se dio esta discusión respecto a OpenAI, ChatGPT-4 y ese tipo de cosas, hubo una carta que circularon entre supuestos expertos acerca de la inteligencia artificial o en el campo de la inteligencia artificial, donde pedían que la investigación en este campo se detuviera un par de años mientras se legislaba no sé qué cosas, ¿no? Melanie Mitchell, siendo una persona que fue es fundamental en este campo, no firmó esa carta, se negó a hacerlo, y tiene unas puntos de vista que son bastante interesantes a este respecto, y que si les interesa, pues deberían echarle un ojo. Se los dejo en la descripción del video. De mientras, vamos a hablar de este libro. Este libro se publicó en el 2004,
2004, 2009, no me acuerdo bien, creo que en 2009. En el 2009 lo publica Oxford University Press y está basado en una serie de conferencias que dio Melanie Mitchell en el Instituto Santa Fe, pensadas en hacer una panorámica sobre sistemas complejos y el estudio de los sistemas complejos para personas no iniciadas ni en las matemáticas, ni en la física, ni en el cómputo, ¿no? Entonces, es una tarea que no está trivial. Es un libro que habla sobre un montón de cosas bien interesantes que usan matemáticas y física, química y biología bien avanzadas, y que ella lo explica sin usar prácticamente ningún tipo de garabato matemático, ¿no? Entonces es bastante impresionante. Entonces vamos al contenido del libro. ¿De qué va el tour guiado por la complejidad de Melanie Mitchell? Les comentaba, se trata de una introducción general, ¿no? Al lo que estudia los sistemas complejos, ¿no? Entonces, está dividido en 5 partes. La primera es un poco de historia y de pues qué conocimientos fueron a dar o son la fuente, ¿no? de los sistemas, del estudio de sistemas complejos, y luego describe un poco pues, lo que ella se dedica, ¿no? En el campo de la computación, ¿qué quiere decir cuando se habla de vida artificial, por ejemplo, y de evolución, ¿no? Entonces hace unas descripciones ahí de un par de cosas, sobre todo de modelos tipo autómatas celulares que se autorreproducen, y de algoritmos genéticos, que es ahora sí que es un mero mole. Luego habla sobre un poco más de computación, ¿no? De universalidad en autómatas celulares, de sistemas de partículas, de cómo es, a qué se refiere uno cuando habla de información o de procesamiento de información en los seres vivos. En particular se agarra el ejemplo del ADN, ¿no? Luego habla de un problema difícil al que también incluso le ha dedicado libros completos, que es el problema del contexto, ¿no? En las computadoras, cómo aprende una computadora, ¿no? Y pone ahí varios ejemplos que ahorita platicamos. Y cuáles son los prospectos de la modelación computacional. Un capítulo especial se dedica completamente a la ciencia de las redes, ¿no? Al pensamiento en términos de redes, de relaciones entre cosas. Las relaciones de escalamiento y cómo se producen comportamientos evolutivos en modelos de tipo red. Y finalmente una conclusión que es un poco hacia dónde va la complejidad, ¿no? Entonces el libro empieza hablando, incluso ya desde el prefacio, sobre reduccionismo, ¿no? Dice Melanie Mitchell, pues el reduccionismo es fue un hito de la ciencia occidental, ¿no? Poder dividir un problema en un montón de partes
que se pueden estudiar por separado. Fue la idea fundamental del de Descartes, ¿no? En el siglo XVII. Y que se fue heredando y que de ahí proviene todas las ideas mecánicas de Newton, de Laplace, etcétera, ¿no? Y que justamente en el siglo XX nos dimos cuenta de que pues llegamos a un dividimos tanto el conocimiento físico, ¿no? Que llegamos a un punto donde no podemos ya estar seguros de todo, ¿no? Hablando concretamente de la mecánica cuántica, pues no podemos tener el determinismo que soñaba Laplace, ¿no? En el sentido de conocer las condiciones iniciales, pues no nos da necesariamente un buen conocimiento de cómo se va a desarrollar el sistema. Pero aún más, en el siglo XX también se descubrieron sistemas deterministas, ¿no? Que siguen leyes deterministas, esto sí, pero que bajo ciertos regímenes se vuelven impredecibles. Eso es lo que se llama caos. Eso lo platicamos cuando hablamos del libro de James Gleick, ¿no? Entonces, el caos es el hito del siglo XX junto con la mecánica cuántica, ¿no? Y son esas ideas las que terminan por desarrollar la ciencia de los sistemas complejos, las ciencias de los sistemas complejos, que tienen que aceptar de entrada que no necesariamente tener reglas deterministas nos va a dar un sistema predecible, y que el conocimiento que nos puede dar el estudio separado de las partes de un sistema puede no darnos información sobre las propiedades importantes del sistema. Y entonces hay que preguntarse cómo se desarrollan esas propiedades que son más bien producto colectivo de la dinámica de estos componentes individuales, ¿no? Entonces, el primer capítulo es una digresión de qué cosa es la complejidad, y habla, pone varios ejemplos. Por ejemplo, las colonias de insectos. Aquí vemos unas hormigas que están construyendo un puente con sus propios cuerpos. El cerebro, y aquí es, Melanie Mitchell se remite al trabajo de Hofstadter, ¿no? Que fue su asesor. Habla sobre el sistema inmune. En términos de es no nada más un sistema constituido por un montón de partes que interactúan de forma no trivial, sino que además las partes no son iguales, son heterogéneas completamente. Entonces, tenemos un montón de fuentes de heterogeneidad en el sistema inmune, ¿no? Habla sobre economías y mercados, ¿no? Sobre la World Wide Web, ¿no? La red. Y finalmente da algunas propiedades comunes sobre los sistemas complejos, que es pues justamente este comportamiento colectivo que no necesariamente refleja el comportamiento individual, la capacidad de procesación de información y señales, y la capacidad de adaptación. Luego viene una pregunta importante, es si podemos y cómo podemos medir la complejidad, ¿no?
Y eso lo discute más adelante. Entonces, en esta parte de antecedentes, pues primero empieza por la dinámica y el caos, ¿no? Entonces, hace un recorrido sobre las ideas que constituyeron la dinámica, hasta llegar desde los griegos hasta llegar a Poincaré, rápidamente, en poquitas páginas, y luego empieza a hablar de caos, ¿no? Este problema que utiliza, y estas son las poquitas veces que usa símbolos matemáticos, utiliza el mapeo logístico para hacer una descripción del caos generado por doblamiento de periodos, y la señala como una ruta de aparición del caos. Luego habla sobre Feigenbaum y la constante de Feigenbaum y sobre la universalidad, ¿no? Ahí está Feigenbaum. Y cierra con un comentario sobre qué ideas nuevas trajo consigo el caos, ¿no? Luego habla un poco sobre información. ¿Qué cosa es la información? ¿Y qué tiene que ver con los conceptos termodinámicos de energía, trabajo y entropía? Habla un poco sobre este problema pensado del demonio de Maxwell, que está dejando pasar o no unas moléculas en una caja cerrada. Y cómo esas ideas parecían ir en contra de la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Y algunas de las de los razonamientos y de las explicaciones que se trataron de dar de por qué o en qué sentido no violan la segunda ley de la termodinámica. Y de allí tenemos pues toda la teoría de Boltzmann, ¿no? Y el desarrollo de la mecánica estadística. Y finalmente llegamos a la teoría de la información de Shannon, que habla sobre tratar de matematizar las ideas sobre comunicación, ¿no? Y Shannon utiliza una idea parecida a la entropía, que se le llama ahora la entropía de Shannon, aplicada a estos principios matemáticos de del flujo de la información, ¿no? Luego nos habla un poco sobre computación en el sentido general, ¿no? Y de entrada se pregunta si todo el mundo entiende qué cosa significa computación, porque justamente si uno pregunta a cualquiera, la respuesta más general va a ser, pues una computadora es ese mueble que tienes encima del escritorio, ¿no? Y computación es lo que hace la computadora, ¿no? Y entonces habla un poco sobre qué cosa quieren decir la ciencia cuando habla de computación y en qué sentido pueden los sistemas biológicos hacer computación, ¿no? Pero esa discusión la lleva a hablar sobre el programa de Hilbert. El programa de Hilbert se presentó en 1900 en el Congreso Matemático Internacional por David Hilbert, y Hilbert proponía 16 problemas que iban en los próximos años, en los siguientes años, a ser como los problemas importantes, ¿no? Dentro de esos problemas, algunos permanecen sin solución, pero de esos había algunos que eran más bien problemas sobre las
propias matemáticas, no eran problemas de matemáticas, sino sobre la matemática. Entonces, tres preguntas importantes eran, si las matemáticas son un sistema completo, si las matemáticas son un sistema consistente desde el punto de vista de la lógica, y si cualquier afirmación en matemáticas es decidible en algún sentido que se le da, ¿no? Y las primeras dos preguntas las abordó Kurt Gödel, y la respuesta a la primera es no, y la respuesta a la segunda es sí, ¿no? Entonces él dice, un sistema lógico puede ser o consistente o completo, lo que ustedes prefieran, ¿no? Y las matemáticas de momento son consistentes, pero no pueden ser completas, ¿no? Y luego, respecto al tercer problema, pues viene todo el trabajo que hizo Turing respecto a las máquinas capaces de resolver problemas, ¿no? Y estas son máquinas llamadas máquinas de Turing, ¿no? Entonces habla un poco sobre máquinas de Turing y cómo aborda Turing el problema de la decibilidad de los problemas en matemáticas, ¿no? Luego habla un poco sobre evolución, partiendo de ideas antes de Darwin, ¿no? Y todas las ideas que después desarrolló Darwin, y todo lo que se le va a Darwin, se le pasa, ¿no? Luego habla un poco sobre, hablando de estas cosas que se le pasan, pues sobre mecanismos de la herencia y de los experimentos de Mendel. Y finalmente habla sobre la síntesis moderna, que trata de conjuntar las ideas de Mendel y de Darwin, pero que tiene sus asegúnes. Y dentro de esos asegúnes, pues menciona varios autores que han hecho algunas críticas a importantes y interesantes, ¿no? Y a las cuales, la verdad, yo me suscribo, a la síntesis moderna de otros, Stephen Gould y Niels Ehrlich. Luego habla un poco sobre genética. sobre todo la parte mecanística de lo que sabemos del ADN, y finalmente habla en esta primera, al final de esta primera parte, sobre cómo medir la complejidad. Habla sobre el tamaño del sistema o de las cantidades de información, de la entropía informática, ¿no? El contenido de información algorítmica y esta profundidad lógica, ¿no? También habla un poco sobre termodinámica y finalmente sobre complejidad estadística y fractales, ¿no? En esta parte sobre cómputo, vida y evolución, pues básicamente habla sobre programas que se autorreproducen, que es previo a hablar sobre autómatas celulares, y habla sobre autorreplicación en el ADN, y porque más adelante va a hablar de algoritmos genéticos, ¿no? Entonces, estos algoritmos que generan una población de soluciones y que van probando cuáles son las que se ajustan mejor a la solución del problema y van descartando y demás, ¿no? Describe un problema de este tipo con un robot que evoluciona su comportamiento
Que es un robot que va recogiendo latas en una cuadrícula. Y cómo va aprendiendo a identificar cosas, ¿no? Caminos sobre todo. Ok. En esta otra parte habla sobre cómputo. Computación en la naturaleza, autómatas celulares, el juego de la vida de von Neumann, todas las la clasificación de Stephen Wolfram de los autómatas celulares en una dimensión, y luego cómputo con partículas. Y cómo procesan los sistemas vivos la información. En esta parte es bien interesante porque habla sobre el sistema inmune y cómo las distintas células reciben estímulos de algún tipo, químicos sobre todo, ¿no? Y eso cómo lo podemos pensar como un tipo de computación biológica, ¿no? Habla también de, hablando de estímulos químicos, de colonias de hormigas. Y finalmente de analogía en la computación, ¿no? Como una ruta hacia el desarrollo de inteligencia artificial como tal. Ok. Entonces, esta es una parte importante, le deja todo un una parte del libro a hablar sobre redes. Habla sobre el fenómeno de mundo pequeño, ¿no? Hace ahí una descripción. Tipos de problemas que podemos describir con redes, ¿no? Habla sobre Strogatz, sobre Barabasi. Duncan Watts y sobre distribuciones de grados, ¿no? Y cómo estas qué significa que estas tengan forma de leyes de potencia, ¿no? Cómo se alejan de una distribución normal. Y qué tiene que ver eso con propiedades de las redes que podemos encontrarnos en fenómenos reales, sociales o naturales, ¿no? Estos que les llaman Barabás y estas gentes, redes del mundo real, ¿no? ¿Y esto a qué lo va a llevar? Hablar de nuevo sobre genética y sobre cómputo, redes de activación, ¿no? Todo el trabajo de Kaufman sobre redes booleanas, de cómo se activan e inactivan los genes y demás, ¿no? Entonces, ya como comentarios conclusivos, pues habla sobre qué hay en el horizonte de los sistemas complejos y pues es parte de lo que puede resultar llamativo en términos de pues sí te dan ganas de continuar explorando esta parte, ¿no? Entonces, pues ese es el libro de Melanie Mitchell sobre sistemas complejos. Y pues yo lo recomiendo mucho, no solo este libro, sino los otros libros de Melanie Mitchell sobre sistemas complejos. Y sobre cómputo, ¿no? Tiene un libro muy reciente
del 2019, me parece que se llama Inteligencia Artificial para Humanos Pensantes, una guía para humanos pensantes, ¿no? Entonces, esa es muy buena lectura para ahora, para quienes les interese este debate muy reciente sobre inteligencias artificiales y demás. Y bueno, por hoy la dejamos aquí. Échenle un ojo a los libros de Melanie Mitchell, échenle un ojo a su tour guiado por la complejidad, y yo la próxima semana les echo un nuevo libro.